¿Cómo huele a pescadito frito? Como sueltan ahí, ¿eh? Y se enciende todo abajo. Tenemos a la brigada, que estos, a más de cerrar puertas, a más de hacer de todo, hacen los almuerzos. Tienen aquí que hacer. Hoy les toca las sardinas. Hay que tener una que está empezando a hacer, otra que está ya casi hecha, y el pescador de la sartén. Y esa es la pinta, mira. Yo he almorzado porque a mí, como no me gustan las sardinas, pero he visto que tienen hasta chistoras todo de la brigada. Vamos para allá. De aquí vienen aquí, estáis oyendo que ahora vamos a ver un poquito la pelota también. Pero, ¿qué pasa, pues? ¿Pesan o qué? Mira con qué cariño pone la presentación de las cuatro. Ahí es que se ve que... ¿Quién cojones habla por aquí ahora? Que hay arte, ¿eh? Esa voz tan dulce y acierto pelada, decías, ¿no? Esa. Aterciopelada. Acierto pelada. ¿Qué quiere, pues? Yo nada. Ah, pagarlo. Pagar. ¿No ha pagado antes o qué? No, no he pagado. Pues pague primero. Venga, aquí, señora. Toma, que se viene de allí. Toma. Para aquí. Ay. Ya. Dale, pon la mano debajo. Toma, pon la mano debajo. Ahí. Ahora va. La que quiera. Ahora nos hace falta gente. Pase allá al principio, allá pague. Es ahí a la cola. Buenos días. Pero si no tenemos vacas ahora. Buenos días. Venga, me la puedo comer. Mira, esa es buena. Hay que coger fuerza para torear luego. Para darle vueltas ahí al... Yo no quiero pan. El pan. No me descuentas nada si no. Que te echen una sardina más. ¿Lo qué? Sí. El ahorro lo ya sabes tú, lo que viene, ¿no? La miseria. Oye, lo que puedes cogerte en vez de 3-6. Claro, y pagarse. Y pagar 2. Yo con el de la máquina me vale. Me acabo de poner colorado. Esta conversación está grabada, ¿eh? Me acabo de poner colorado. La chica. No lo tenía una bola. ¿Te lo he quitado? Vamos, pa. ¿Y hay alguna viene chica y sin espinas? Esas son las mejores. Me acabo de comer yo un pincho de tortilla de patata. ¿Qué he dicho? Si no me van a hacer pasar estos hambre. Míralos. Ahora nos falta gente que venga. Y aquí están pasando un mal rato. Míralos, qué cara de apuros tienen todos. Se les ve de apuraos. Te hace falta que se os eche una mano o se os echa, ¿eh? Yo pensaba que ibas a decir, ya he hecho un bocado que te iba a decir, echa. No, yo es que lo del pescado, el único pescado que como es si tiro un chuletón al agua y lo saco, eso es pescado, ¿no? Ah, vale. Ese es el único pescado que como yo. No está mal. Sí, no me gusta el pescado, me venía almorzado. Pues está buenísimo. Sí, no, si yo no digo que no. Si además hasta tiene buena pinta, ¿eh? Sí, señor. Y la sidra estará buena también. Está todo bueno. ¿Están bien asadas? Sí, o sea que eso, que hay que decirle a los de la brigada que chapó. Sí, señor. Que lo mismo asan unas sardinas que asan la longaniza. ¿Sabes lo que decía aquí? Dice lo mismo, que cose una camisa. No, perdón, que cose un huevo, que te hace una camisa. Eso, pues lo mismo. Exactamente lo mismo. Pues
cena, sí, sí, se os ve con mala cara, como diciendo, ¡buf! Vamos a ver un poquito la pelota por allá. ¡Hala! ¡Que aproveche, majos! Muchas gracias. Thank you.
podéis comprobar, aunque me tiemble un poquito el pulso, lo han alargado a 25 puntos. Parece que se ven con fuerza estos pelotaris. Pero perdona, ¿estás sacando fotos? No te había visto. ¿Ha pegado baja? ¿Seguro? Tocó el jamón. A este un estuche de vino, se acabó el partido de pelota. Estábamos discutiendo si era Pachi Eugui o no, y sí que lo es. Pues claro, es que el hombre era de cuando era chaval, el Pachi Eugui.
Ya lo hemos visto aquí que a sus años jugar un partido de pelota a este nivel impresionante. Bueno, aquí vamos a irnos a ver un rato a los chavales al polideportivo a ver qué hacen. Guapo. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Dile Xavi. Xavi, mírame. Oye, no me de... mira qué oreja más bonita tiene. Mamá, desde ahí, dile mamá. Échale un beso a la mamá. Sí, mamá. Échale un beso, ¿cómo le echas un beso? Mamá. Ole, ahí el Xavi. Mamá. Y al abuelo, y a la abuela, y a todos. Echa un beso. Echa un beso, pero haz así tú. Mamá. Con ruido. A ver, un beso con ruido. Con ruido, ese no le he oído. No le he oído. Hazlo con ruido. ¡Ole! Eso sí, eso sí. Ya está, ya está. Ya hemos ido a los asadores antes. Ahora, ahora. Quédate con la jugada. Quédate con la jugada. Madre mía, te has pasado un poco, ¿eh? Tenía un poquito más suavidad, ternura, cariño. Esto es como el lanzamiento de Azao. No, no, es de Marcilla. Perdona, perdona. Es de la rabiosa. Rabiosa. En Caparroso se llama Azao. Azao. ¿Que no me quieren dar? Que no, majetón, que no me gustan las sardinas. Ah, he almorzado no fuera. Pancetica y lo que sea. Ah, pero mira, pero si han sacado pancetica, chistorra, tomatico. Oye, esto es mucho lujo, ¿eh? Es igual, ¿no? Están llenando demasiado. Tranquilamente, ¿eh? Ay. De todas maneras, tú siempre en la luz en el culo, ¿eh? Aquí, tú, el sol en el culo. Echa ahí, okay. Oye, la garra, cogeme la garra, es lo mejor que tengo. Qué ricas están las sardinitas. No. Pero que se va a dar cuenta. Pero no saques los platos vacíos, ¿eh? No. Son los llenos. Y el del dinero, saca el del dinero, que está ahí. Lo que no se puede es... Hay que calcular. ¿Han pasado el... ¿Ya estás? Sí. Ahora, mira, tenéis que haber venido. Está la sidra buenísima. Que felices fiestas a todos. Yo soy David, que siempre me veis con la cámara, que siempre estoy detrás, no salgo nunca adelante. Pero como yo tengo cámara, que me ha venido de apoyo, pues salgo. Oye, esto del sol me va a poner la mano. Así mejor. Pero que felices fiestas a todos, campeones. ¡Hala, nos vemos! ¡Hola! Corazones, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Aquí no nos fotografié. Yo por lo menos os hago muy mal. Muy bien, muy bien. Mira, la gente hace negocio con esto, ¿eh? Después lo vende a la prensa. Aquí tenemos al señor padre de Mélida. Y luego este, no sé yo, estoy aquí, ¿eh? A ver, bien guapa, sácame bien guapa. ¿Cómo sabes que la tengo cogiendo? Sí, mira, estoy contenta. ¿No ves que la resaltan tanto? Y Alejandro, que salió el otro día en la televisión jugando ya el encierro. Mira, pero esto no lleva a salir.
No echa, no echa. Una buena persona. Hola, Majetón. ¿Cómo van las fiestas de Caparroso? Cojonudas. ¿Qué tal en este pueblo? Los mejores del barrio. Y aquí es Jesús. Ya, ya. Dos tocayos aquí, ¿eh? Sí, sí, dos tocayos, siempre. Jesús Merino y Jesús Pascual. Pascual. Uno de las cuarticas de toda la suerte. La partica porque la dejé. Bueno, quiero decir que las últimas 20 tomas que hemos realizado en esta televisión no han sido este servidor, David, sino que ha sido este. Este aquí. O sea que si se tiembla el pulso, si se ve mal y todo, es culpa de él. Hola, Chema. Ya le llegará el mensaje, le diré. Pues eso, ha sido él, ¿eh? O sea, si hay algo, algún taco, algo que suena mal, algo que se ve mal, algo que... Nada. Culpa suya. Ya nada, de aquí en adelante, ahora. Por tocar la cámara. Que me la ha desajustado toda. Saludos cordiales a todos, muy buenos días de la televisión municipal y local de Caparroso. Hoy es, como nos está indicando aquí el torero, 5. ¿Sí, no? 5 de septiembre del año 2014. Suena el cohete anunciador de que comienzan las vacas en esta plaza. Para los jóvenes valientes, que esto nos ha confundido un poco porque yo pensaba que iban a ser vacas chiquitas. Y ya verás estos jóvenes valientes de Caparroso cuando salga la vaca, como salen todos pitos para arriba, porque me han dicho que son grandes. Míralos cómo se han subido ya todos para arriba, ya no quieren saber nadie nada. Es que ha habido aquí un pequeño malentendimiento, lo de los jóvenes valientes, pensamos que iban a echar pequeñas, y no es así, que van a echar vacas, como pueden comprobar, ya hechitas y derechitas. Tampoco es una vaca enormemente grande, pero no es un perrico de estos con los cuernos. Y no tenemos mucho recortador en la plaza. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué tal se da la mañana. Que luego nos tendremos que ir con las peñas a hacer el recorrido hasta el frontón donde tienen preparada la comida. Bueno, si tenemos a Óscar aquí, que ha venido. A Óscar, más conocido por los amigos como Flaco, un gran recortador. Y bueno, pues nada más que decirles, les dejo ya con las imágenes de estas vacas, de esta capea en la plaza. Esperando que la disfruten igual que yo el hacerla, porque público hoy, mucho público, tampoco es que nos haya asistido a estas vacas. Thank you.
Hola, buenos días. Por favor, sean tan amables de bajarse de las vallas. Ponen en peligro la integridad de los que están recortando y están haciendo las cosas con las vaquillas. Y por favor, obedezcan a los jefes de Lidia, que son los que tienen autoridad en la plaza. Thank you.
Se recuerda que los menores de 16 años no pueden estar en la plaza. De estar, los responsables son los padres.
Pues espérate que te dé el sol. Qué tranquilidad, qué bien. Oh, no. We'll be right back.
pensa en mí y no te cago viuda. Con algo que le digo la vida y un manor. Si mi no eres y lo pienso en la boy. Con el chico like, con lo tu love me. Chopper, semi de chopper. A little bit of my trouble for my life. A little bit of a brick of my side. A little bit of a vida for all I need. A little bit of a vino, what I see. A little bit of a angel in your sand. A little bit of a man. A little bit of yes, don't do that again. A little bit of you, make me your man. Te juro que tal vez no pueda darte algo de valor.
Sí, va bien haciendo el recorte. Thank you.
pues damos por concluida este directo de esta capea en la plaza, que hoy ha sido matutina a las 12 de la mañana. Esperando que haya sido el agrado de todos ustedes. Me despido hasta la tarde, hasta las 5 y media, que ya saben que hacemos la conexión desde el encierro. Y allá podremos ver todos ese encierro y luego las vacas de la plaza. Hoy tenemos buena sesión taurina, pero también es el día de las peñas y vamos a bajar ahora acompañándoles hasta la plaza, hasta el frontón. Así que con esta vista panorámica de la plaza les dejo. Un placer haber estado con todos ustedes en esta mañana de este 5 de septiembre del 2014, el día de las peñas en estas fiestas de Caparroso. Nos vemos por las calles, portaros bien y felices fiestas de Caparroso. Muchas gracias.
Mira qué trecena, como me pongan a hacer fotos los tres, me dejan luego. Podéis moveros y todo, que esto no es foto, Estamos acostumbrados. Profesional, muy profesional. Aquí los gordos con este calor. Pues yo creo que hace calor, ¿no? Mira, acá es más calor. Yeah.
cabe. Dios, me cago en todo, tío. Si no, no te cojo. Sábado, domingo y lunes. Nosotros no sabemos que te romperemos la máquina, ¿eh? Nosotros no sabemos que te romperemos la máquina.